Hola amigos de Tobin La Tele, nos encontramos en la bellísima ciudad de Miami, donde Cristian Carabias va a llegar en unos momenticos a celebrar su cumpleaños. No se pierdan esta nota. Nos encontramos aquí con el guapísimo Cristian Carabias, que está celebrando su cumpleaños número... 30 y tantos. No se puede decir todavía. Soy del 78. Que saquen los números en casita, ya estamos. ¿Cuál ha sido el mejor de tus regalos? El mejor de mis regalos definitivo. Bueno, voy a recibir el mejor de mis regalos porque ya me lo adelantó mi hijo. Me dice mi hijo hace unos días: papi, mándame fotos que tengamos juntos. Le digo, ¿para qué? Me dices que te estoy preparando un video. So, yo creo que mañana les tendré un video nuevo. Cuéntame un poquito sobre tu nuevo proyecto. Bueno, sí, mi nuevo proyecto. De hecho, bueno, por aquí estamos conviviendo varios de este proyecto. Estamos produciendo y actuando un cortometraje de la reforma migratoria. Estamos haciendo cine, un proyecto muy, muy interesante porque además pues nos toca a todos, creo que a todos los que estamos, los latinos que estamos aquí en Estados Unidos, nos pega el tema. Y se subieron artistas de muchísimo peso a este proyecto, como Lorena Rojas, Gabriel Porras, Pablo Quevedo, Kimberly Dos Ramos, Scarlett Ortiz. O sea, hay un elenco de primera y de verdad me siento muy, muy orgulloso de poder estar ahora desde la otra parte produciendo. Y después, el día 12, nos vamos a grabar a México unas escenas y esperemos ya para junio, julio, tenerles la sorpresa de poder hacer un buen screening aquí en nuestra ciudad. Hablando de México, se acerca el 5 de mayo. ¿Cómo piensas celebrarlo? Pues con mucho tequila, ¿no? Y con mucha fiesta y con mariachi. Todavía no sé qué vamos a hacer, porque mi cumpleaños, creo que vamos a celebrar mi cumpleaños desde hoy hasta el 5 de mayo. Eso es lo bueno cuando uno cumple en estos días, que se puede hilar el puente. ¿Tu nueva fanaticada dónde te puede encontrar? ¿En Twitter, Instagram? Sí, bueno, estamos ahí, Chris Carabias en Twitter, en Instagram, Cristian Carabias, y las páginas de Facebook, pues, Cristian Carabias y eso. Y bueno, nada, ahorita con lo de los 8, produciendo, tengo otra película que se estrena en Ecuador y en Colombia, que se llama El Biche, que se está estrenando en el verano, y aparte estoy haciendo otra película que se llama Devuélveme la Vida. Entonces nada, contentos ahí, véanos, tratando de hacer mucho cine. Y bueno, pues ahí estamos. Muchos éxitos y bendición. Gracias. Que les tengan.